a Paracas, donde vamos a salir para ver leones marinos, pingüinos, en una isla muy típica de aquí para visitar. Y estamos llegando casi a las 8 de la mañana, son las 8 y 11 de la mañana. Estamos haciendo fila para abordar lo que sería nuestra embarcación. No es como una lancha deportiva, pero sí es una lancha relativamente grande que afortunadamente no va excesivamente rápido. De todas formas van a estar viendo. El tour comienza así, nos dan un pequeño desayunito de unas galletas, una barrita de cereal y un juguito. Para el precio, la verdad esperaría que fuera más, porque recuerden que hemos pagado 99 soles o 99 mil pesos por uno que trajo tanto almuerzo como desayuno. Entonces podría esperar más de eso que unas galletas y un juguito de paquete, ¿no? Pero bueno, les voy a estar mostrando el puerto. Así comenzamos la mañana con frío. Fueron a buscar a las 4:30 de la mañana en un punto de encuentro. En este caso son dos centros comerciales y un puente peatonal los que tienen disponibles acá en este tour. Y les voy a estar mostrando, espero que esté bonito, espero ver muchos animales, espero que no esté demasiado temprano y que podamos ver todos y disfrutar de la fauna marina de aquí de Paracas. Se pagan 5 soles de lo que es la tasa de ingreso al muelle, pero si compran el todo incluido, pues ellos ya hacen el control por ustedes y realmente estaré más tranquilo. Si no, tendrían que llegar aquí a pagarlo ustedes o darle dinero al guía turístico para que lo compre. Esta va a ser nuestra embarcación, está bien linda. Aquí hicimos una corta parada para ver una de las líneas de Nazca. Esta en especial es la del cactus. Al llegar a las Islas Vallés, nos explican la importancia de las aves guaneras y por qué el guano, es decir, su excremento, el mejor fertilizante del mundo, es tan importante para la economía del Perú. También nos indican lo que ha influido el cambio climático en las últimas décadas para la migración de los animales hacia esta zona. Aunque investigando un poquito más, pude darme cuenta que también el turismo puede estar afectando esto. Representan depredadores naturales, no hay orcas o tiburones en este lugar. Estos alcanzan su madurez sexual entre 4 a 6 años. Hasta 300 kilos. Hay machos que pueden llegar a pesar hasta 1000 toneladas. Y durante la reproducción, los grandes machos adultos. Ya estamos de vuelta aquí en el puerto. ¡Qué frío tan fuerte! El frío fue excesivamente fuerte. Estamos en invierno. Yo igual me vine con un suéter debajo de esta chaqueta rompevientos. Y el frío era terrible. O sea, sé que les dicen en el tour vengan con ropa ligera, pero no vengan con ropa ligera. Ustedes vengan con su mochila y cuando lleguen al desierto se quitan las capitas de ropa. Pueden tener su bufanda, pueden tener un gorrito o algo para las manos, pero cúbranse del frío porque de verdad es bestial. Y no solamente eso, sino que la rapidez con la que vas en la lancha, el viento te pega y de verdad es inhumano. Nunca había sentido tanto frío, incluso cuando alguna vez estuve en cero, o sea, temperatura cero. Fue fuerte, pero esto fue mil veces peor por la cantidad de viento que te llega. Ahorita vamos a nuestro próximo destino. Vamos a abordar el bus para irnos para allá. Que por cierto, olvidé decirles, tuve una pequeña toma de leones marinos, pero no había ni leones marinos ni pingüinos en gran cantidad, como muestran muchísimo en ciertas épocas del año. Pero en esta época fueron muchísimo menos. Entonces, tomar en cuenta las épocas de migración de estos animales. Aquí saliendo nos dieron una degustación de Texas, que es este chocolate, bueno, este tipo de dulce que está aquí, y Chocoteja, que es este que está acá, que es lo mismo que esto, pero recubierto de chocolate. Es una degustación, es algo chiquitito, pero bueno, para que coman después de este gran paseo. Miren, aquí también venden recuerditos. Miren, y tienen peluchitos de langosta, de tiburones. Acá nos bajan en un restaurante para poder ir a comer, evidentemente el almuercito, ya que no viene incluido, se lo costeen ustedes. Por acá hay varios restaurantes, por lo que veo. El que nos está llevando el guía, ya se los va a mostrar, pero si deciden no comer allí, pues pueden no comer allí, no habría problema, no es obligatorio. El guía nos dijo que hay tanto platos a la carta como menú, así que vamos a ver los precios, a ver qué tal les funcionó, si tienen que venirse con unos sanduchitos para mejorar el presupuesto. Es acá en Nieto Pisco y aquí mismo es donde vamos a hacer la degustación de pisco y creo que también hay una degustación de vino. Sí, definitivamente va a ser comer primero y degustación de pisco después. Y aquí hacen la orden, y ahorita les muestro cómo es la cosa. Bueno, acá para que sepan, este menú, que sería solamente menucito de todo lo que está acá,
cuesta 29 soles con lo que trae. Me imagino que el refresco será una bebida típica, podría ser chicha o limonada. Y ya les muestro el menú, que sería a la carta como tal. Miren, este es el menú a la carta de acá de este restaurante. Estos van a ser los precios. Ustedes paran el video en el momento que lo necesiten y eso es lo que tienen por acá. Nosotros comimos bastante en el desayuno. Yo sí me traje unos sanduchitos porque yo sabía que esto iba a ser caro. Si el menú normal te vale 29 soles, ya vieron los precios de los comida a la carta. Entonces, bueno, para que sepan, yo me voy a comer mi sanduchito aquí sentada, ya que podemos estar aquí. Y por ahora eso sería todo. Si ustedes deciden venir con presupuesto para comer, pueden comer y ahí tienen la información. Pero mientras tanto consentimos a este chiquitín. A ver tu carita. Oh. A ver, hola, ¿cómo estás? Ay, tú eres regalade. Ay, esa pancita. Mira, me huele, me huele. Me huele, me huele. Y me muerde. Me quiere morder. Se quiere restregar conmigo. Ay, cosito. Ay, cosito. Aquí, esta va a ser la zona donde vamos a hacer la degustación de vinos, aquí en la bodega Nieto. Vamos a ver qué nos dan y les voy a estar mostrando. ¡Viva los vasos! ¡Viva los vasos! Compañera, ¿has escuchado algo? ¡Arriba los vasos! Cero kilómetros. Compañero, pero tu vaso, el grupo de repente no grita mucho porque no tiene su vaso. ¿Sí o no, chicos? Sí. ¿O Elvis conduce el carro? No. ¿Duerme? ¡Ay, no! ¡Qué feo, tan quemado! Fuerte y claro decimos, ¡arriba los vasos! ¡Arriba los vasos! ¡Más arriba los corazones! ¡Más arriba los corazones! ¡Y abajo los calzones! ¡Y abajo los calzones! ¡Salud! ¡Salud! 16 grados, es un producto muy bueno, se llama Mistela. El término Mistela significa mixtura, combinación. Vamos a probar a continuación un vino de higo. O Mistela de higo, ¿sí? Aquellos caballeros que rotundamente no hacen nada en la cama. Va dirigido a esos populares terma. Te calienta lo de... Ya se acabó la degustación de vinos. Fueron 6 en general. Fueron estos que les voy a mostrar acá. Estos 5 primeros junto con la crema de café. Y tienen todos estos sabores. Ahora nos van a dejar libremente probar el que querramos. No desde la demostración que nos hizo en público, sino particularmente aquí en la barra. Y les voy contando qué tal. Hoy tengo algunos en mente para probar. Es crema de cacao, chocolate. Tiene chocolate, maca, pisco, leche. Es como un Bailey's Over Sherry. Ay, está delicioso. Claro, tiene lo que es chocolate y maca. ¿Saben qué es la maca? Sabe como fudge. Es un fruto seco. La maca es una raíz, es un tubérculo natural. El caballero lo pone activo y la dama la pone como... muy alegre. ¿Gasto? A ver. Esa es crema de durazno. Dicen que si tomas crema de durazno, duras más. Una buena, muy dulce. Muchas gracias. Bueno, ahora vamos a probar la crema de durazno. Ay, qué rico. Es como literalmente yogur con miche. Pero no, yogur de durazno con miche. Pero sabe rico. Es suave, es un sabor de durazno rico como el de un yogur, pero natural, porque se siente natural. Y también el sabor del pisco, que no es excesivamente fuerte. Me parece rico eso, me parece deliciosísimo. Todos están deliciosos. Si tienen la oportunidad de llevarse uno en maleta de bodega, o si viven aquí en Perú, háganlo porque están deliciosos. El de fresa es el que más sale, me estaban diciendo. Entonces, si tienen la oportunidad, también pruébenlo porque puede que sea muy cotizado y les guste mucho. Ya por ahora sí hemos terminado la degustación de los vinos y vamos a subirnos al bus rumbo a Huacachina, que sería la parte del desierto, las dunas, hacer los tubulares y el sambor. Vamos a ver qué tal. Aquí ya es otro clima totalmente diferente. Aquí se hace sol bastante, calorcito bastante. No pega el frío como se esperaría que pegue el frío de invierno con normalidad, pero es porque es desierto. Y al ser más plano y tener una superficie más clara, y al no haber ni precipitación ni evaporación de las aguas del océano, pues eventualmente no enfría tanto como enfriaría el resto del Perú. Este desierto al que acabamos de llegar aquí en Ica va desde el norte del Perú hasta el sur de Perú, hasta Chile.
Literalmente es una extensión gigantesca de solo desierto por la costa. Tiene de las dunas más grandes, bueno, más altas, lo que seguiría, del mundo. Y aquí es donde vamos a hacer lo que se le llama los tubulares, que es como un bucecito que se sube por las dunas, y sandboard, que es la tabla por las dunas. Vamos a estar viendo, les voy a ir mostrando por acá qué es lo que hay. Ya es imposible que subas con sandalias, de hecho no te dejan, porque la arena quema y quema bastante. Entonces recomendable zapato de planta gruesa y cubrir del sol, por supuesto. Bueno, acá ya nos entregaron esta tarifa, que es la que se paga en el tour, lo pagué completo, así que me la dieron ya. Así que ya vamos a entrar a la espera de caminar hasta allá para subirnos al tubular. Hay que caminar por aquí, lo cual está difícil, hasta allá arriba, muchachos. Suerte. Y calor sí hay desde la mañanita, que hacía un frío terrible en la lancha. Ahora es un calor terrible en el desierto, porque vamos de polo a polo, del agua helada en el pleno océano a el desierto de toda la costa peruana. Pero miren qué hermoso, ¿qué es esto? Nunca me lo hubiera imaginado. Nunca me hubiera imaginado estar aquí. Qué locura. Incluso, imagínense, hasta hace 3 años ni siquiera sabía que esto existía. Qué genial. Me siento muy feliz. Ya estamos llegando aquí donde están los tubulares, pero miren esto, esta vista tan hermosa de este lugar. Es indescriptible, la verdad no lo puedo creer, es hermoso. Acá ya vamos a empezar a hacer fila y miren nuestros transportes como son. Antes eran un buggies, ahora son como estos tipos de bucecitos para más personas. Vamos a probar la temperatura, si está calientita. Son las 2 de la tarde, casi, no mentira, son las 3 de la tarde. Sí está caliente y me imagino que si no despegas el pie de aquí se va a poner más caliente todavía. Entonces, mucho cuidado, no se vayan a quemar. Estabilización, o sea, se van a dar cuenta que si tiene estabilización, eso es una locura. Casi saco los pulmones, casi dejo ahí. Ya estoy detrás del buggy, no quiero que me lleve por delante. Y están acelerando. Casi dejo los pulmones, el hígado, la vesícula que ya me sacaron la semana pasada. Por cierto, estoy en postoperatorio. Que mi médico no vea esto, claramente. Pero qué locura, Dios santísimo, eso es peligroso, ¿saben? Eso es peligroso. Pero la vista, la adrenalina, valen la pena. No me pongo de frente a eso porque me sale el cocho. Perdón por el sol atrás de mí. ¡Ay, que me caí! Nos encallamos un poquito, pero el señor logró darle la vuelta y llenarlo como era. Y wow, qué experiencia tan genial. Les voy a estar mostrando lo bello que se ve todo esto aquí. Disfrútenlo. Bueno, vamos a ver si lo logramos. Vamos a ver si nos tiramos por esta tablita. Yo lo que estoy es cagada. Pero vamos a ver lo que pasa, vamos a ver qué sucede, vamos a ver cómo nos va. A mí me da el yeyo. Aquí está Rupertina. Vamos a ver si Rupertina lo logra. Si no me mato en el trayecto. La bajada está chiquita, está tranquila, vale. No está tan grande. Levanta el pecho y la cara, las zapatillas rozando la arena, los codos dentro de la tabla. Amigo, acá sin costado, por favor. ¡Sí!
ya ustedes lo vieron, vieron el extremo deporte que acabamos de hacer. Tenemos que bajar y pues ya ahorita en este momento tenemos que ir hacia el oasis, que es hacia el pueblo, para abordar el bus de nuevo. Nos dijeron que es a las 3:40, pero allá arriba se retrasó todo un poquito, entonces son las 3:45. Y gracias a que el tour tiene un grupo de WhatsApp para que todos podamos comunicarnos, uno avisa allí que va retrasadito. Y no, ya no habría problemas en teoría. Este es el oasis de Huacachina, del desierto, es el único oasis y es el único oasis que existe en América. Existe aquí en Huacachina, Ica, Perú. Miren, este es el oasis. Desde aquí se ve súper bonito. Y miren, es la agüita verde. Tiene sus actividades. Tiene mucho comercio por acá cerca. La verdad es que aquí se reposa mucho del calor por la sombrita. Y ya empieza a hacer el viento mucho, mucho, mucho más frío. Afortunadamente, porque ya venía casi insolada. Y pero está muy bonito. Pueden disfrutar aquí, si se van a quedar en Ica, pueden disfrutar de algún tipo de deporte acuático. Bueno, ya al bajar nos dan una degustación aquí chiquitita, chiquitita, de cremada. Es algo como un helado, cremoladas artesanales, que son como helados de acá. Y es así, chiquitito, y es como un raspadito. Bueno, ahora sí, nuestra última parada, después de estar paseando por las islas y las dunas, vamos a quedar acá, de Huacachina, por las islas de Paracas y las dunas de Huacachina, vamos a estar haciendo otra degustación de vinos. Esto es desde 2 horas, desde Ica hasta Chincha, y ya desde Chincha, que es donde estamos ahorita, vamos a ir hacia Lima, y son otras 2 horitas de viaje también. Muy bien, copitas en alto, y vamos a repetir fuerte: Santa María, Santa María, fuerte, Santa María, Santa María. Yo no quería, yo no quería, pero Padre Nuestro, pero Padre Nuestro, qué bueno está esto, qué bueno está esto. Salud, borracho. Recuerda que la cachina es el vino traicionero, ¿ah? ¿Eh? Bien, amigos, mientras que el avión le va sirviendo, ¿qué tal? A ver, vamos a probar recién la macerada de maravilla. ¿Eh? Todos sienten el aroma. Copitas en alto y vamos a repetir fuerte: vino bendito, vino bendito, fuerte, vino bendito, vino bendito, vino adorado, vino adorado, protege mi intestino, protege mi intestino, el grueso y el delgado, el grueso y el delgado. Salud, borracho. Salud, borracho. En esta degustación se degustaron 3 vinos y el resto pueden ser de barra libre y pueden ser todos estos los que puedes probar. Estos son para llevar. Esta garrafón de 5 litros también es para la venta, igual que este. Y del resto que está allá, todo lo puedes degustar. Acabo de servirme crema de maracuyá. Vamos a ver qué tal saben. Está bien rico, está delicioso. Crema de algarrobina, vamos a probarla. ¿Sabe rico? Me sabe como a dulce de leche, pero no sé qué es la algarrobina, entonces. Acerca mucho a tomar acá y a probar y degustar, porque las botellas están un poco más económicas. Hay botellas que están en promoción en 20, en 25, y hay unas que se lleva 6 que salen en 100 soles. Entonces hay que ver, ellos son productores y podrían llevar lo que ustedes quisieran. Ese era macerado de mandarina, vamos a probarlo. Este ya es un licor, no es crema. Está fuerte, pero sabe rico. Creo que nada aquí me ha sabido feo, sinceramente. Está muy rico, pero está delicioso. Vengan, pruébenlo. Vamos a ver qué cenamos por acá.
ya que la degustación es más tranqui. Esto es en la noche porque de pasada, al salir de Ica, pasamos por Chincha y luego a Lima porque están sobre el camino. Entonces me imagino que aprovechan hacer esta alianza para poder darle provecho a todo esta salida y a un precio de 99 soles sin pagar impuestos. Aquí vamos a comprar tamalito típico del Perú. Este sí nunca lo he probado. 10 soles este tamal, sí me parece caro la verdad, evidentemente, pero es por donde estamos. Y nos están vendiendo una coca personal de por allá en 5 soles. Entonces para que lo tomen en cuenta, por acá nada es barato, nada es... O sea, lo único barato es el pisco y la bebida, el ron, el miche. Pero la comida no, la comida es cara. Es cara y bueno, es lo que es. Texturita está suave. Está suave, vamos a probarlo. Vamos a ver qué tal. Sabe muy rico, está picante. Tiene gusto. Bastante maicito. A especias. Me atrevería a decir que sabe un poco parecido la masa al de las hallacas. Lo cual para mí me encanta, me fascina. Pero es picante y está muy rico. Me parece súper bien con el pancito. Y tiene con salsa criolla, que es esto de aquí. Mira, acabo de descubrir que también viene rellenito, como con carne. Punto positivo, porque pensaba que era solo maicito. Aquí está la carnita. Carnita tierna, suavecita. Poco sabor, pero rica. Bueno, y ya aquí con la tiendita de fondo, son las 7 y 20 de la noche, vamos a partir hacia Lima, otras 2 horitas de viaje, aproximadamente estaremos llegando a las 9 y media de la noche, y pues nada, eso sería todo por el día de hoy. Si les gustó el video, denle me gusta, denle un like, denle a compartir con sus amigos para que conozcan esta ruta. Muchas gracias por ver este video y nos vemos en un próximo video. Adiós.